Hey, good morning. It's 8 o'clock, and right now I'm eating breakfast right now. I'm eating French toast, and I'm eating that right now. Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana, y son las estoy comiendo desayuno. Y hoy me voy para casa. Todavía durmiendo todavía. Ay. Salió como a las 3:30 de la mañana. Hasta ahorita está durmiendo. Aprovechame para dormir un rato yo aquí. También porque tengo sueño. Porque me dieron como a las 6 de la mañana para sacarle sangre de su piecito. Me, I'm trying to rest here because look at my eyes. I'm tired. Because it's taking me 6 to take out blood from her feet. Yeah, right now I'm eating breakfast and try to get ready because today I'm going home. Yes, thank God I'm going home today because I miss my family and my kids. Yep, I said, okay, I'm going to la casa. I'm going to la casa. I'm going to extraño a mis hijos y a mi esposo también, mi mamá y papá, todos los extraño. So, I'm going to la casa ahorita. Ya mismo me voy y siento como cólicos. Ay, me duele. Tengo cólicos. I'm going to get cramps. It hurts. Yeah, right now they're gonna give me something for the pain. And then, but I have to eat first, then they'll give me the thing. I hate the cramps. I hate los cólicos, okay? Y luego seguimos hablando, okay? Se levantó. Look, she woke up already. She's already woke up. Until we have breast milk. Lo voy a pecho. Ya lo cambié también ahí. Porque hoy ya nos vemos. Today we leave. Hola, ¿cómo está? Aquí son las 10 de la mañana. Aquí está con mi bebé. Ahorita para irme para la casa ya. No la he vestido, pero yo la voy a vestir ahorita. Ven, yo la voy a vestir y todo eso. A ver, no se lo puedo poner aquí, espérame. Aquí está mi bebé, miren, ahí. Yeah, bebé. Baby, yeah. Hello. Here's my baby, aquí está mi bebé. Hello, dile hola. Dile hola. Hola. Sí, con este nunca le hice el video, ¿verdad? Que como me lo pasé todo este embarazo con ella ahí. Pero la verdad me la pasé los 9 meses con se llama, no todos los 9 meses, pero cada como cada tiempo me daba diferentes síntomas. Como primero era me dolía los senos, el pecho, y después los dos lados me dolían. Después sentía que me daba como acidez, que me quemaba el pecho, me ardía feo. Y después de ahí me daba ansiedad, me daba desesperación, me daba muchas cosas así. Yo dije, ay, Dios mío, yo no podía, yo ya no aguantaba yo. Me ponía a llorar, quería llorar, sentía que quería llorar y no podía llorar con él. No entiendo. Y se me hizo muy difícil este embarazo a mí. Con mi otro embarazo nunca pasé nada de eso. Tranquilo y todo, pero con este fue la baby ahí. Haciéndome sufrir. Y pues sí, como ayer grabé un poquito, pero no mucho. Porque yo me sentía como, se llama, emocionalmente. Y me puse a llorar. Porque yo no sé. Así me sentía yo, que quería llorar. Me quería llorar y lloré. Ay, hasta que me un poquito ahí me por lo mismo de por todo el tema emocional, no sé por qué. Son las hormonas ahí que uno de eso ahí. I just want to show you like my baby right here. You see her right there? She's just laying down right there. Getting ready to get dressed and everything. And yeah, just seeing the story that I did the video when I was pregnant, like how did I pass through all my pregnancy and everything.
So what I did was like, it was like not good because I had like heartburn. I had my chest like hurting, my breast was hurting, my arm was hurting, my arm used to get lumped, and I'm telling you. And then I got sick, and then I passed through anxiety, anxious, desperation, you know, all those kind of stuff. I passed through this pregnancy, you know. And yesterday, I recall a little bit, but not much, just a little bit, because I felt emotional yesterday, and I feel like crying. So I was just crying it out, because, you know, a little bit, not much, I know, because I had my mom here with me yesterday, my husband, you know, but still, you know, it's like her pregnancy, but thanks God, she's here, and thanks God, I put everything in God's hands. Thank you. Yeah, aquí estoy yo. Gracias a Dios, claro, está bien, y yo estoy bien también, gracias a Dios, primeramente. Y cuando yo me vaya yo grabo más, ¿ok? And I want to leave, I'll come more, ¿ok? Aquí estoy yo, I'm right here, breastfeeding my baby. Estoy dando pecho a mi bebé. Ahí está, ahí, tranquilita. Ya casi estoy vistiendo. I am almost getting help, I'm getting dressed. Yeah, I'm almost done. I have to fix my hair. No cargar el pelo que ni siquiera me ha arreglado todavía. Sí. Se va a calorizar la bebida, sí. Sí, voy a andar a casa, lo voy a quitar. ¿Qué cosa es? ¿Esta? La tengo cómoda en la casa ya. Sí, porque... Dressing baby Juliet. Baby Juliet. Going home today. Ma, are we gonna buy that thingy we saw in the gift shop? Ma, vamos a comprar esa cosa que vimos en el gift shop. A ver si esto ve hasta allá. The father's right there. Goodbye, hospital. This is a phone. There's the tail. This was broken. This one works. I'm gonna do a fine phone. Yeah. We're putting the baby in the car seat. We're gonna take a taxi home. Should we go? Ma, should we pick up Yara first? Breastfeeding the baby. Ma, humble. Whoa. I'm sorry. Ma, I want to see. Can I see baby Juliet's face? Ali. I mean, Juliet. Smile at the camera, Juliet. Juliet, smile at the camera. Ma, can I see Juliet? Juliet, where's Romeo? Juliet. Ma, you know what's funny? The head looks like it looks like a cone, her head. Coney. O sacó un gas, ¿ya ves? Sacó un gas, ¿no? No le pongo eso. Ok, mami, ok. Ahorita, mami, ahorita ya no lo amo. Soy. ¿Qué puedo poner otra cosa en mi face? ¿Huh? What? No puedo poner otra cosa. Playing with the chill. La jarita no se lo voy a probar porque tiene entrón.
YouTube. Ali, Julia, YouTube. So red. Julia, YouTube. Julia, put my face on. Julia, YouTube. Okay, so YouTube. When mommy says it's funny, but when I say it's not funny, he don't laugh. Oh, I'm so sorry. I am. Ya nos vamos. We're already leaving. She's already there. Baby! Baby Julia se va para la casa, baby Julia. Está en su carriola, ya en su carrito, ya. Casi. Bonito. ¿No lo orca? No, así. Oh, no, my love. We're already leaving, ya nos vamos. Yo estoy nerviosa, mis manos, ¿sabes? También mis patas ahí. Otras se van, otras entran, otras están pariendo. Más your legs. Why? Because you can't walk. Ya no. Like you need a wheelchair. No, no tanto, poco así soy. I feel nervous, pero no tanto así. Mackie, buy me glue and buy a big slide. Yeah. Mackie, buy me more glue and buy a big slide. So, yeah. Estoy toda emocionada ahí. Feel so emotional and nervous. She's so emotional, she all cute farted. So, stop. Don't kill it. Oh, I see that stuff at the desk. So, oh, ¿dónde vas? ¿Qué si está viendo, bebé, cómo está ahí? Sí, ya la chequeé. Ya nos vamos ahí. Qué nervioso. Siento mis pies nerviosos. Feeling my legs so nervous. Bye bye. All right, thank you. Thank you. Bye. Thank you. Take care. I'm going home. Huele como humo aquí adentro. Esto está bueno. Se lo pongo, un popcorn ahí. Thank you. Going home. Vamos para la casa ya. My son. Yep. Voy a con la bebé ahí. Okay. Yeah.
butter. Yeah, that's not fine. You're going home. Home sweet home. Home sweet home. La casa, dulce casa. Sweet home. Yay. Sorry. By no believe. Sorry. Well, my husband cooked for me. I already almost finished eating. Lo que cocinó mi esposo. Ya estoy aquí en casa. I'm here home already. Thanks to God. Gracias a Dios. Our baby's in our bed. Y la baby está en su cuna. Ya está. En su cuna ya.